Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días, estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria. Es una alegría volver a reencontrarnos. Bienvenidos, Lucía y Miguel. Buenos días, profesor, chicas y chicos de todas las regiones de nuestro Perú. Me siento muy contenta de estar aquí. Hola, amigas y amigos. Estoy feliz de acompañarlos en este programa. Antes de empezar, ¿qué nos puedes comentar respecto de la vacunación, Lucía? Profesor, algunas personas no quieren vacunarse debido a ciertos mitos, como que la vacuna es peor que la enfermedad o que es peligrosa. Las vacunas contra la COVID-19 han pasado por rigurosos controles de seguridad, efectividad y fabricación, las cuales las hacen seguras y confiables para la población. Yo pongo el hombro por mi familia, mi comunidad y mi Perú. ¡Excelente! Gracias por recordarnos la importancia de las vacunas, Lucía y Miguel. Así empezamos nuestro programa de Aprendo en Casa. ¿Alguno recuerda lo que aprendimos en el programa anterior? Profesor, a partir de una situación sobre la contaminación del suelo, aprendimos a determinar el problema y las causas. Luego, propusimos una alternativa de solución tecnológica basada en los conocimientos científicos o las prácticas locales. Hemos conocido los requerimientos, los recursos, los instrumentos, las herramientas y los materiales, teniendo en cuenta su impacto ambiental y las medidas de seguridad. Se ha representado la solución tecnológica en un diagrama de flujo, donde se detallan las etapas de su construcción. Muy bien, Lucía y Miguel. Estas soluciones tecnológicas se utilizarán para la descontaminación del suelo, a fin de conservar el patrimonio natural de nuestra comunidad. Y desde matemática, realizaremos los cálculos, por lo que el programa de hoy se denomina: empleamos estrategias para determinar el volumen de las bombas esféricas de semillas. ¡Qué genial! Pienso que seguiremos aprendiendo sobre estrategias heurísticas. Creo que sí, Lucía. ¿Qué aprenderemos hoy, profesor? Hoy aprenderemos a combinar y adaptar estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes para determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas, empleando unidades convencionales. Será interesante porque aprenderemos a calcular el volumen de las bombas esféricas de semillas. Tienes razón, y desde nuestro rol de defensores del patrimonio natural, promoveremos acciones para la conservación de la naturaleza. Para lograr este propósito, realizaremos lo siguiente. Primero, a partir de las relaciones que se han establecido entre las características y los atributos medibles de las bombas esféricas de semillas. Segundo, emplearemos estrategias heurísticas, recursos y procedimientos al determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas y el volumen de tierra que se utilizará para elaborar las bombas de semillas, empleando unidades convencionales. Entonces, manos a la obra. ¡Excelente! Para ello,
recomendamos tener a la mano sus cuadernos y lapiceros para tomar nota, así como muchas ganas de aprender. En esta experiencia de aprendizaje, tenemos como reto proponer acciones para la valoración y conservación de nuestro patrimonio natural, a partir de una situación problemática. Lucía, ¿nos ayudas a recordar cuál fue la situación problemática? Claro que sí, profesor. La situación se refiere a los pobladores de una comunidad nativa de la región Junín, que han montado un biohuerto en un espacio de 5.400 metros cuadrados, que antes era paradero de mototaxis, y han pensado elaborar 500 bombas de semillas de forma esférica con un radio de 2 centímetros, con una mezcla de arcilla, compost, agua y semilla. ¿Quieres agregar algo más al respecto, Miguel? Sí, profesor. Estas bombas esféricas de semillas serán esparcidas en el resto del terreno comunal para conservar la biodiversidad del patrimonio natural mediante la reforestación. Recordemos que Lucía y Miguel han utilizado la estrategia heurística del parafraseo. Continuamos, Lucía. ¿Qué nos piden determinar en la situación planteada? Una de las preguntas que se ha planteado María fue, ¿cómo determinar el volumen de tierra que se establecerá para elaborar las bombas esféricas de semilla a fin de conservar el patrimonio natural? Estudiantes que nos escuchan en las diferentes regiones del país, ¿cómo ayudamos a María para llegar a la respuesta? Profesor, en los programas anteriores de matemática hemos representado gráficamente las bombas esféricas de semillas. Luego, establecimos relaciones entre las características y las medidas de las bombas esféricas de semillas. Estas relaciones se han representado mediante cuerpos de revolución. Miguel acaba de utilizar la estrategia heurística de la lista sistemática para mencionar los procesos que se han desarrollado. ¿Cuál es el volumen de la bomba esférica de semillas? ¿Qué volumen de tierra se utilizará para elaborar las 500 bombas de semillas? Para determinar la cantidad de tierra que se utilizará en cada una de las bombas esféricas de semilla, necesitamos conocer su volumen. Miguel, ¿cómo determinamos el volumen de las bombas de semilla? La bomba de semillas tiene forma esférica. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Yo recuerdo que el área de un cilindro es igual al área de la base por su altura, y que el área de un cono es igual al área de la base por su altura sobre 3. Pero el área de una esfera no sé cómo se puede determinar. ¿Alguien nos quiere comentar respecto al volumen de la esfera? Profesor, en mi texto escolar de tercero de secundaria, en la página 153, está explicado de manera detallada cómo hallar el volumen de la esfera. Lucía, lee esa página de tu texto escolar de manera fuerte y clara. Estudiantes que nos escuchan, tomen nota. De acuerdo, profesor, dice así, volumen de la esfera. Si llenamos al ras una semiesfera con arena y vaciamos el contenido en un cilindro de igual diámetro y altura, veremos que hacen falta 3 semiesferas de arena para llenar el cilindro. Entonces, el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. Ojo, para que se cumpla que el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro, el radio de la esfera y el del cilindro deben tener la misma medida. Miguel, coméntanos, ¿qué has entendido de la parte que acaba de leer Lucía? Profesor, entendí lo siguiente. Debemos tener una semiesfera de radio R. Asimismo, un cilindro con diámetro 2R y altura 2R. Su diámetro y altura son iguales.
Luego, llenamos la semiesfera con arena y la vaciamos en el cilindro. Realizamos el mismo procedimiento hasta que llene el cilindro y nos damos cuenta de que son 3 veces. Ah, entonces podemos decir que semiesferas equivalen a un cilindro. También se sabe que 2 semiesferas equivalen a 1 esfera. Lucía y Miguel están utilizando la estrategia heurística del parafraseo para dar a conocer lo que han entendido de la lectura. ¿Qué relación se puede establecer entre la esfera y el cilindro? La podemos plantear de la siguiente manera. 2 veces el volumen de la semiesfera es igual al volumen de la esfera. 3 veces el volumen de la semiesfera es igual al volumen del cilindro. Profesor, ¿podemos despejar en ambas ecuaciones el volumen de la semiesfera y quedaría de la siguiente manera? Volumen de la semiesfera es igual al volumen de la esfera sobre 2. Volumen de la semiesfera es igual al volumen del cilindro sobre 3. Muy bien, Lucía. Por el método de igualación obtenemos que volumen de la esfera sobre 2 es igual a volumen del cilindro sobre 3. Multiplicamos por 2 ambos miembros de la igualdad y obtenemos lo siguiente. Volumen de la esfera es igual a los 2/3 del volumen del cilindro. Para determinar el volumen de la esfera, hemos empleado la estrategia heurística del planteo de ecuaciones. Profesor, el volumen del cilindro es igual al área de la base por su altura. Bien, Miguel. Si el diámetro del cilindro mide 2R, ¿cuál será el área de la base? Está fácil, profesor. Si el diámetro mide 2R, entonces el radio medirá R. El área de la base es pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál será el volumen del cilindro, Lucía? La altura del cilindro es 2R, entonces volumen del cilindro es igual al área de la base por altura. Sustituyendo el área de la base será volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por 2 veces radio. En la expresión que Lucía acaba de obtener, se tienen que multiplicar las bases iguales y sumar sus exponentes. Entonces, volumen del cilindro es igual a 2pi por radio al cubo. En la igualdad, volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro. Reemplazamos el volumen del cilindro. Volumen de la esfera es igual a 2/3 por 2pi por radio al cubo. Finalmente resulta, volumen de la esfera es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. Ah, con entonces el volumen de una esfera se calcula 4/3 por pi por radio al cubo. Así es, Miguel. Me alegra que estén quedando claras las estrategias que estamos empleando desde el programa anterior de matemática. Profesor, la igualdad que hemos establecido está expresada en mi texto escolar en la página 153. Volumen de la esfera es igual a los 2/3 del volumen del cilindro, que a su vez es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. Muy bien, Lucía. Invitamos a todos los estudiantes que nos escuchan a revisar sus libros y tomar nota en sus cuadernos. Como ya sabemos, el volumen de una esfera es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. ¿Cuánto será el volumen de una bomba esférica de semillas? La bomba esférica de semillas tiene un radio de 2 centímetros, entonces su volumen será 4/3 de pi, que es 3,14 por radio 2 centímetros al cubo.
Yo lo resuelvo. Los procedimientos lo haré por partes. 4 tercios por 3,14 es igual a 4,19. Luego, 2 centímetros elevado al cubo es igual a 8 centímetros al cubo. Finalmente, 4,19 por 8 es igual a 33,52 centímetros al cubo. Entonces, podemos concluir que el volumen de cada una de las bombas esféricas de semilla es 33,5 centímetros cúbicos. La pregunta va para todos. ¿A cuántos gramos será equivalente 33,5 centímetros cúbicos? Profesor, revisando mis apuntes, acabo de encontrar que un centímetro cúbico es equivalente a un gramo. ¡Interesante! Miguel, ¿cómo hacemos la conversión de 33,5 centímetros cúbicos a gramos? Por regla de tres simple, profesor, si un centímetro cúbico es equivalente a un gramo, entonces, ¿a cuántos gramos serán equivalentes 33,5 centímetros cúbicos? A 33,5 centímetros cúbicos lo multiplicamos por un gramo entre un centímetro cúbico y resulta 33,5 gramos, lo que redondeando será 34 gramos. Eso quiere decir que en cada bomba esférica de semilla se utilizarán 34 gramos de tierra. Pero recordemos que para elaborar las 500 bombas de semillas, no solo utilizaremos tierra, sino también los siguientes materiales: arcilla, tierra compost, semillas, agua. Recuerdo que el compost es el proceso de la descomposición de los desperdicios orgánicos que se transforman en abono. Lucía, ¿cuántas bombas de semilla se obtendrán de un kilogramo de la mezcla? ¿Cómo se puede calcular? ¡Ah, ya sé! Si un kilogramo contiene 1000 gramos, entonces puedo dividir 1000 entre 34 y resulta 29,4. Entonces, de un kilogramo de la mezcla de arcilla, tierra compost, semillas y agua se obtendrán 29 bombas de semillas, que serán esparcidas en lugares estratégicos del terreno comunal para la reforestación. ¿Cuántos kilogramos de la mezcla se necesitarán para elaborar 500 bombas de semillas? Para calcular la cantidad de kilogramos podemos dividir 500 entre 29, lo que resulta 17,24 redondeado. Eso quiere decir que necesitaremos un promedio de 17,24 kilogramos de la mezcla. Miguel, estas 500 bombas de semillas, ¿en qué espacio del terreno comunal se esparcirá? El terreno consta de 5.400 metros cuadrados, de los cuales 100 metros cuadrados serán utilizados para las macetas. El resto es 5.300 metros cuadrados, de los cuales en la mitad, que es 2.650 metros cuadrados, se esparcirán las 500 bombas de semillas. ¡Excelente trabajo, Miguel! ¡Qué interesante lo que estamos aprendiendo! Hemos determinado que el volumen de una bomba de semilla es 34 gramos. De un kilogramo de la mezcla se obtiene 29 bombas esféricas de semilla. Para 500 bombas de semilla se necesitará 17,240 kilogramos de la mezcla de arcilla, tierra, compost, agua y semilla. En 2.650 metros cuadrados del terreno se esparcirá las 500 bombas de semillas. Para determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas, hemos empleado estrategias heurísticas, recursos y procedimientos. También hemos utilizado unidades convencionales como gramos, kilogramos, centímetros, entre otros. Así es, Miguel. Estos aprendizajes que hemos logrado
los utilizaremos en el próximo programa de matemática para plantear afirmaciones sobre las relaciones y propiedades entre las bombas de semillas, las macetas para las plantas oriundas y los cuerpos de revolución. A partir de ello, propondremos acciones para la valoración y conservación del patrimonio natural en nuestra comunidad, a través de un periódico mural. Estamos llegando a la parte final de este programa. Lucía, coméntanos, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos a emplear las estrategias heurísticas del parafraseo, la lista sistemática, el planteo de ecuaciones, así como recursos gráficos y diversos procedimientos para determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semilla. Y desde nuestro rol de defensores del patrimonio natural, promoveremos acciones para la conservación de nuestro patrimonio natural. ¿Cómo se puede evidenciar el aprendizaje de hoy? A través del cálculo del área y el volumen de las bombas esféricas de semillas, en una hoja de trabajo. Para consolidar sus aprendizajes en la situación problemática que han planteado sobre el riesgo que corre nuestro patrimonio natural, determina el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas. Para ello, considera los siguientes criterios. Combiné y adapté estrategias heurísticas para determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas, empleando unidades convencionales. Empleé recursos y procedimientos más convenientes para determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas. Estudiantes del tercer grado, desarrollen su ficha de autoaprendizaje matemática 3. Ficha número 8, numeral 4, páginas 59 y 60. Estudiantes de cuarto grado, desarrollen su ficha de autoaprendizaje matemática 4. Ficha número 8, numeral 4, páginas 58 y 59. Ahora, los invito a reflexionar respecto de su aprendizaje individual a través de las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuviste al resolver la situación problemática? ¿Cómo la superaste? ¿Qué estrategias has empleado para determinar el volumen de la esfera? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana te serán útiles los conocimientos que aprendiste? Agradecemos la participación de Lucía y Miguel. Lucía y yo nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Profesoras y profesores, reconocemos el esfuerzo que desempeñan en su rol mediador en la educación a distancia. Brinden orientaciones a sus estudiantes para que empleen estrategias heurísticas, recursos y procedimientos más convenientes al determinar el área y el volumen de las bombas esféricas de semillas. Realicen la retroalimentación oportuna en los aspectos débiles que hayan identificado. Madres y padres de familia, valoramos el esfuerzo y la dedicación que ponen en la formación y educación de sus hijas e hijos. Acompáñenlos durante el desarrollo del programa. Luego, sostengan un diálogo reflexivo sobre lo aprendido. Motívenlos a que determinen el volumen de una bomba esférica de semillas. Realicen el seguimiento en el desarrollo de su tarea. Y si presentan dificultades, comuníquense con la profesora o profesor
para que les brinde la orientación correspondiente. Estudiantes, madres y padres de familia y colegas docentes, gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.